Oiga, verdad que son interesantes los datos que nos aportan nuestros invitados del día de hoy. La vicefiscal de delitos contra la mujer por razón de género, licenciada Iliana Hernández Gómez y el vicefiscal general de la zona sur, Leonardo Javier Cruz Méndez, hablando en concreto sobre el albergue Los Hijos de la Luna, pero este tema que despunta en lo general porque... Pues son muchas, muchas las instituciones privadas que operan en Oaxaca, no solamente en la capital, en toda la entidad. De hecho, hay albergues eh, destinados en atención a niños indígenas en Oaxaca. Así es. ¿Verdad? Que este, bueno, es otro tema que se fuese aparte, licenciada. Así es, sí. En, existen albergues que fueron creados por la Comisión de los Pueblos Indígenas. Y bueno, en años anteriores eh, se recibieron algunas eh, denuncias en este sentido también. La Fiscalía General, a través de dos eh, vicefiscalías hoy, la Fiscalía de Delitos Cometidos por Adolescentes y la Vicefiscalía de Delitos contra la Mujer, acudimos a investigar algunos de estos delitos. En este momento, en ese momento, lo que se detectó, pues eran abusos sexuales, pero cometidos entre los propios adolescentes que habitaban la casa-hogar. Eh, mucho se habló de que la existencia de alguna recomendación en ese sentido, sin embargo, no había tal en virtud de que lo que nosotros encontramos en las investigaciones con este tipo de entrevistas no eran abusos de adultos hacia, hacia los menores y, y sí por la cuestión de hacinamiento eran cometidos entre, entre menores de edad. De ahí bueno, surge otra investigación paralela, porque cuando un niño adolescente tiene un eh, desempeño, una evolución sexual que no es acorde a su edad, ahí es un foco muy importante para verificar si no es víctima de un abuso en su propio hogar, ¿no?, y en algunos de estos casos sí se detectaron y, y bueno, se siguieron los procedimientos correspondientes. ¿no? Aquí estamos hablando de una dinámica muy distinta porque se tratan de, de niños y de jóvenes de comunidades indígenas muy alejadas. Y que con motivo de eso, pues sus padres y madres no los pueden visitar de manera periódica, ¿no? Sus circunstancias de pobreza extrema no se los permiten. Por eso es que van a estos, a estos albergues en donde les proporcionan educación, alimentación y demás. Sin embargo, fue un parteaguas que permitió que la, la Comisión de Derechos Indígenas realizara una serie de, de verificaciones en estos lugares, tanto con la Oficina de la Defensoría como. Eh, con una organización inter, internacional que se llama Safe the Children's, que además otorga apoyos a, a este tipo de lugares. ¿no? Entonces, es, es lamentable decirlo así, pero pues hasta que se ahoga el niño, entonces queremos tapar el, el pozo. ¿no? Tapar el pozo, cuando nos hablamos de hacinamiento en los albergues, licenciado, eh, nos llevan a estas cuestiones que ustedes ya descubrieron en, en el albergue Los Hijos de la Luna, cuestiones de insalubridad cuestiones de desnutrición, cuestiones de maltrato físico y psicológico. Eh, un albergue debería de operar con qué número de población, claro que esto va dependiendo de, de, del tamaño del de de albergue, albergue, lógicamente, ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál es el número idóneo para que un albergue pueda operar en condiciones óptimas? Garantizar todos estos derechos de la niña y los niños, por supuesto, pero también garantizar su, su estabilidad física y, y psicológica como lo comentó depende de muchos factores en este caso hijos de la luna tenían 24 niños que perdón no se hacen muchos sin embargo los menores vivieron todo este tipo de situaciones que narran sus declaraciones entonces como lo comenta depende en un momento dado de la infraestructura depende del personal depende de las eh, del, del espacio en donde se encuentren los menores entonces hablar de Cuántos no son, neces son necesarios para el momento de tener un albergue en buenas condiciones, son, son variables, depende de los factores que pueden ocurrir. Claro. Por ahí había un dato, licenciada Ileana, eh, en el que se nos eh, señalaba. Que, por ejemplo, la ONU había recomendado erradicar cualquier institución pública o privada que albergara a más de 80 menores de edad porque decía que no se podía gestionar y garantizar el trato digno para esas personas. Sí, bueno, aquí, si nosotros lo ponemos en paralelo, como la situación de salud, ¿no? En regulaciones hospitalarias, ¿no? En los hospitales se habla de un hospital de 30 camas, 60 camas. Eh, 120 camas, dependiendo del personal con el que cuentan. ¿no? En los casos de, de albergue debería haber una regulación similar. Para 30 camas, 30 niños claro. exclusivamente, y para 30 niños tiene que haber eh, puericultores, pedagogos, psicólogos, médicos, eh, asistentes sociales, eh, todo el personal que pueda abocarse para los cuidados de, de, de estas niñas y niños, ¿no? condiciones de seguridad, condiciones de sano desarrollo, de juego, de educación. ¿no? Eh, un lugar que alberga a más de 50 niños. Eh, ya no es un no es un lugar pedagógicamente adecuado. no eh, Algo también muy importante que hay que tener en la regulación es las edades de los niños. Eh, esto, por ejemplo, el DIF lo tiene muy claro, tiene dos albergues. En el albergue número uno hay niños desde recién nacidos hasta nueve años de edad, ¿no? y en el albergue número dos están de 10 años a dieciocho años de edad. Entonces, esto permite que tú tengas un mayor... Control y una, un, un programa de desarrollo eh, adecuado para estas para esta población. ¿no? Y aquí estaban conviviendo niños desde recién nacidos con adolescentes, prácticamente. Esta también es una situación que pone en riesgo a los, a los más pequeños. Sí, sí por supuesto. Y, y bueno, la cuestión del sexo, ¿no? Que no se trata de, de hacer, eh, eh, digamos, separación, ¿no? Eh, hay momentos en los cuales conviven todos juntos, pero el momento eh, de, del descanso simplemente, bueno, la separación eso permite que no haya situaciones de promiscuidad o, o situaciones en las cuales nosotros estemos alterando el sano desarrollo físico y sexual de las niñas y de los niños, ¿no? Y eso es algo que tampoco tenía este albergue, ¿no? En una sola habitación habían eh, cama, cunero, este... Eh, compartida por niñas, niños y de todas las edades y de todos los sexos. ¿no? Entonces esto realmente no cumple con, con, con simplemente con, por sentido común con un lugar ¿no? para, para este tipo de cuidados. Es importantísimo lo que usted comenta, licenciada Eliana. todos estos requisitos que debe de cubrir un albergue desde la atención médica, psicológica, social. Eh, ustedes lógicamente no encontraron ninguno de estos factores en, en los hijos de la luna. Eh, esto no le da entonces el estatus de albergue. No. ¿Cómo podríamos llamarlo? Pues un lugar donde se aprovechaban de los niños. Un lugar donde se aprovechaban de no los niños. Sí, realmente es eh, terrible, ¿no? Cómo se desvirtuó eh, la atención. Perdió su esencia el lugar que en un momento debía ser. Un lugar para cuidar a los niños que en un momento dado necesitaban espacio, atención, salud, educación. Alimentación perdió su, su naturaleza al volverse un lugar donde se aprovechaban de los niños. No los alimentaban, no los educaban, no los este, vestía Nos... ¿Y, si, ¿Y si los violentaban? Y si los violentaban. ¿Hay posibilidades de que ese albergue pueda reabrir sus puertas? Muy seguramente no. Bueno, en este momento, la Secretaría de Salud que hizo la verificación ese mismo día a través de regulación sanitaria. Eh, ...cumpliendo con todos sus estándares de análisis... ...detectó y emitió ya un acuerdo en el sentido de la... Eh, ...de la clausura de este, de este lugar... En, ...de entrada por no reunir estas condiciones... ...de salubridad que plantea, ¿no? Y este es el principio fundamental... ...en un espacio donde tienen seres humanos... ...que están siendo alimentados, están conviviendo... ...y están eh, ahí... Eh, permaneciendo una gran parte del tiempo, pues había que reunir estas condiciones, no? Por eso, al no ser nosotros expertos en esa materia, nosotros nos abocamos realmente a verificar la situación en la que se encontraban estas niñas y niños. Por eso nosotros los resguardamos de manera inmediata, obtuvimos sus declaraciones, pero bueno, estaba la competencia que corresponde al resto de las instituciones. Eh, agradecemos realmente el acompañamiento de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos, que verificó en todo momento que cumpliéramos con estos estándares internacionales, tanto adecuándonos para el debido proceso, tanto verificando la atención a las víctimas, a las niñas, niños y adolescentes tanto ubicando que nuestras actuaciones como autoridad estuvieran hechas apegada a derecho. ¿no? En el caso del sistema DIF de Oaxaca, a través del de procurador que estuvo presente en ese día, pues eh, apoyándonos también en la contención de los niños, también en la oficina de la Defensoría llevó este, psicólogas, la Fiscalía General también llevamos el, de nuestra área de periciales eh, psicólogas para... Pues poderles hacer en ese momento lo más eh, tranquilo posible la situación de este operativo ¿no? que realizamos. Por último, licenciada, ¿tienen el hilo de la, maneja, de la madeja ya en las manos? ¿Van a desenredarla? ¿Van a continuar con este tipo de revisiones? Por supuesto que sí, como lo comentaba el vicefiscal, esto es histórico y, bueno, una maravillosa oportunidad de que a través de este ejemplo y a través de esta investigación realmente extensiva de lo que sucedía en esta casa hogar pueda servir como un ejemplo de regulación y de verificación para otros otros lugares similares. Pues muchísimas gracias, licenciada Iliana Hernández Gómez, vicefiscal de delitos contra la mujer por razón de género y al licenciado Leonardo Javier Cruz Méndez, vicefiscal general de la zona sur, quienes hoy nos han acompañado en Espacio Ciudadano. Yo rápidamente le comento, auditorio, el servicio automotriz del sureste le ofrece servicios de frenos en general, servicio de afinación, suspensiones, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio y refacciones. ¿Quiere usted ubicarlos? Están muy cerca, están en Heroico Colegio Militar número 105 en la Colonia Reforma. Puede también eh, comunicarse vía telefónica con ellos: 51-322-24 y 51-355-26. Much muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias. Auditorio, lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces.